encontrar a las chicas que se habían perdido. Bueno, aquí comienza nuestra travesía para gastar simplemente 2 soles con 50 céntimos hacia un hermoso mirador que queda en 3 de diciembre. Todo esto obviamente en Huancayo. Simplemente a 2.50. Y aquí estamos con mis compañeras. Saluda Meli. Saluda Rosy. Así que les actualizo más tarde cómo nos va el viaje. Aquí vemos a un integrante de nuestro grupo llegando tarde. Otra vez. Pero bueno, no importa. Estamos todos. Estamos en un lugar que no sé dónde es. Me están llevando, yo no conozco. Al parecer es que vivo de Huancayo. Me están llevando, aquí está mi guía. No traían otras dos guías. Si me pierdo, responsabilicen a él. A mí me están llevando con engaño. Ayuda. Síganme en Instagram con meli.pp. He dejado un minuto. Y recuerda, mañana son las elecciones. Vota. De manera consciente, no tenés que llevar por la cara bonita, ¿ok? Estamos yendo por el pueblito de Cristian Chuchín. Oye, no, Chuchín, es que acepta pieza de aquí. No, Chuchín. Hola, brother, estamos acá en el Caminito de Colores. Estamos en... ¿Para qué? Estamos... No sé dónde estamos, pero estamos aquí. ¡Perdidos! ¿Cómo se da vuelta este celular? Así es. Estamos caminando por un camino que no conozco. Tengo miedo. Pero estamos tenemos que hacer tarea. Ya sigo viva, por favor. ¡Por favor! Casi llegando al mirador. Ahí está mi grupito. No, la verdad se fue a Perú, es ella. Se volvió a pasar un visto. Llegado aquí se tiene que pagar 1 sol para poder entrar y pues vas a disfrutar de unas maravillosas vistas. Estoy nervioso, no quiero más. Aquí ya tenemos los boletos, como dije, el precio está 1 sol para tener las hermosas vistas. Pasen. Ah, sí, seguro. Oli. Les dije que eran bonitas vistas. Estamos viendo. Ya estamos en el mirador de Cristo de Guamanguata. Pronto pasaremos a la laguna de Yamifugio. Espera nuestra próxima parada. Tengo miedo. Perdimos 50 céntimos, aún así cuando ya habían ganado plata, pero no importa. ¿Perdimos o perdí? Perdieron. Yo no perdí nada. Cómprate un agua de mineral. Oye, ¿tú crees que vamos a ir por acá? No. ¿Por acá vamos a ¿Peces, sal? ¡Qué bonitos peces! ¡Ay, peces!
Bueno, ya llegamos a la laguna de Ñawipuquio. En total nos costó 25 soles entrando con el carro. Estamos aquí. Ahorita obviamente vamos a ir a la laguna. Todos mis compañeros están detrás. La verdad, un lugar relajado. No hay demasiada gente. Hay, pues, poca. Sobre todo, hoy, de hecho, hoy es sábado. Y pues creo que aquí podemos ver el problema de que no es tan visitado. Y realmente eso debería ser más visitado. Es demasiado bonito. Es, no sé. Muy bonito. Espacioso, tranquilo. Ay, limpio. No huele feo nada. Y por ejemplo, allá podemos ver una llamita. Sí, aquí hablando de carreras. ¿Se aburren? Ya llegamos al destino. Vamos a subir. Sigo viva. Sigue viva hasta el momento. El taxi nos cobró 23 soles, 2 soles de peaje. Entre 5 personas nos parece un precio cómodo. Razonable. Ajá, razonable. Ahorita por persona nos están cobrando 3 soles para subir al bote. Y un paseo. Obviamente el bote es para la laguna. Uh-huh. Es un paseo de media hora aproximadamente y pues. Se cambia de. Sí, sigo viva, no nos secuestraron. En ahí está la laguna. Mírenla. Mírenla, obsérvenla. ¡Gallina, qué cosa! Oye, ese con piquito rojo. ¿Qué es una llave? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su cría? ¡Ah! ¡Ah! Está ahí, cita. Está escondido. Está escondido. Ahí está, ahí está. Se está escondido. Ahí está. Ese, ya. ¡Mira, está dando! ¡Le está dando la comida! ¡Sí, sí, sí! He grabado mal, no se ha movido todo. Mira. El patito. Solo ha comido una cancha. Qué malo. Están acá los patitos, están atrás. Pato pro. Sus alotas de pato. Además, no puedo pararme derecho. Sigan eso. Muchas gracias, ¿cierto? Buenas noches, soy Rocío. Buenas noches, yo soy Lilo Guillermo. Buenas noches. No tiene nombre. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Cristian. Buenas noches, yo soy Cristian. Buenas noches, yo soy Cristian. Yo tengo la manera de Henry. Y nuestro conductor. Ya, todos cállate, déjenme escuchar. Así leo, ¿no? Ambas lagunas vienen a ser mujeres, por la cual tienen preferencia los varones. Puro varones llegan a morir en esta laguna. Claro, a lo más expuesto somos nosotros. El último accidente que pasó acá fue el anteaño pasado, en el 2020. Quiero ¿qué pasó? Joven, mira, vino una familia, ¿no? A visitarnos el 15 de noviembre del 2020. Vinieron en un grupo de 7 o 8 personas, los cuales ingresaron acá a la laguna a navegar. Y una vez terminado el paseo, se vio a dos jóvenes del mismo grupo, ¿no? De la familia que habían ingresado a nadar, casi por el lugar donde estamos, por esta orilla de la laguna. Y en el transcurso, mientras pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que uno de los jóvenes, mientras andaba nadando, fue afectado por un calambre. El joven se acalambró, eso hizo tal vez que se llegue a ahogar en esta laguna, ¿no? El cuerpo estuvo desaparecido, el cuerpo se ha desaparecido, se ha hundido en esta laguna, y al cabo de 5 días el cuerpo recién fue encontrado. Es como decir que la laguna lo ha devuelto, ¿no? A la mortalidad.
Wow. Esta. Lo pepió. Sí, sí, sí. Acá estamos de excursión. Estamos en un lugar muy peligroso. Parece que no avanzan aquí, pero ya vamos. Ay. Todo sea por el video y para probar. Profe, póngame un 20. Profe, 21. Ese no es detrás de escenas, ¿no? Parece que un 21 está arriesgando mi vida. Voy a agarrarme fuerte, espérate, pero se va a mover feo. Ay, no se movió tan feo. Ya ven para acá, casi lo rompes. Vamos a ir a comer ahora mismo. Yo tampoco tengo la tienda. Para pagarte aquí. Tus cuales, para darme este. Traído tallarín en olla. Qué rico. Taditos, ahí podemos ver uno. Hay bastantes, se camufla muy bien. Se camufla muy. Tómale foto. Ya estamos alto. Tómale foto para decir que se está contaminando. Estamos nosotros. Buenas noches. Y ya está bueno. Buenas noches, somos los primeros exploradores en llegar a esta altura. No puedo respirar. Y se está contando. Esta hermosa belleza. Habla. Buenas noches. Buenos días. Estamos separados de dos de nuestros integrantes del grupo. Se acaban de apagar dos celulares. No tenemos señal, pero lo que tenemos es esperanza de volver. Acabamos de encontrar a las que se habían perdido. A las perdidas. Esas perdidas no nos avisan y nos han dejado atrás. Pero bueno, yo nunca estaba desesperado. Seguimos caminando. Ojalá encontremos la ruta de salida. Acabamos de encontrar a las chicas que se habían perdido. Resulta que Melly se dobló el pie y se cayó. Estamos esperando una ambulancia. No, pero se ha caído y me jaló. Aquí está su pie. Una pierna torcida y el otro pegando. Exigente. ¿De qué fue, Vanessa? De chill. Fue de chill. Me hicieron cargarla de chico. Allá esas personitas microscópicas. Hola, buenas noches. Al frente. Tonto. Allá al frente hay una mina. Obviamente hay una mina. Estamos caminando un poco más abajo de las ruinas de Tucumán. Ruinas de Arbaturo. Ya vienen nuestros compañeros más atrás. Veamos hasta dónde nos lleva este camino. Hola, soy Cristian y quisiera decirles que el viaje se hace muy interesante si vas en compañía y obviamente también sale más barato. Yo soy Mel Porta Vanessa y quería decirles que nos salió aproximadamente a cada uno de nosotros a 20 soles. Yo soy Rocío y como nuevo integrante quería decirles que visitar este tipo de lugares turísticos es muy bueno, sobre todo si vas con amigos. Yo soy Nilo y les podría decir que pueden comprar comida en este tipo de lugares para apoyar o también pueden llevar su propia comida para poder comer en grupo. Es muy divertido. Yo soy Hunter y les quiero decir que no hace falta mucho dinero para poder disfrutar en compañía. Y todos los que se llama Grupo Chihuahua.